Este programa es presentado por Bass Pro Shop Cabelas. Las mejores aventuras comienzan aquí. Nitro Performance, Fishing Boats. No te puedes perder hoy en Con Caña y Carrete. Toque líder, le agarras el pico. Ya cuenta. Se libera. Listo. Cuadragésimo cuarto torneo de Marlin del Club de Yates de Tampico. Y con las imágenes de las escolleras de Tampico, en donde a partir de las 7 de la mañana, las diversas embarcaciones salen rumbo a mar adentro en busca de las especies que los ayuden a campeonar en esta edición número 44 del torneo de Marlin. Se reporta que hubo más de 40 embarcaciones participantes. Nosotros estaremos desde la embarcación Cuitola, acompañando a Pedro Sors con su equipo. Comenzamos a Con Caña y Carrete. Ya regresamos al 44º torneo de Marlin del Club de Yates de Tampico, desde la embarcación La Cuitola. El equipo está conformado por Pedro Sors de Tampico, Tamaulipas, Antonio Fierro de Culiacán, Sinaloa, Jaime Zapata de Tuxpan, Veracruz, Fausto González de Altata, Sinaloa y Antonio Pellegrini de Los Mochis, Sinaloa, acompañados del marinero Logan. Vamos con ellos hasta La Cuitola. Estamos grabando. Fíjate que está jalando el atrás. El pelágico logró engancharse no muy lejos de la embarcación, así que rápidamente lograron acercarlo. Corto a la plana que dice usted. Viene. Listos. Ok, toque líder. Toque líder. Le agarras el pico. Ya cuenta. Y lo taguean. Ahí está tagueado. La embarcación, buscando tomar el pez para retirarle el anzuelo desde el agua. Y a la vez, tomar la evidencia correspondiente en video para el torneo. ¿Tú, Fausto? Ah, sí, eso, gracias. Espérate, déjate. ¿Ya le quitaron el señuelo? No te la mando la panza, con la boca. La boca. Okay. Listo. Catch and release. De pez vela para este equipo. Ahí está. Muy bien, equipo. Un release. Equipo. El mismo hurricán que estuvo jalando, ¿no? Moro para Cuitola. Ok. La embarcación reportando el hallazgo en espera de un buen marlin. Te reporto release de pez vela. La embarcación de La Cuitola esperando capturar un buen marlin. Entre todos,
en la embarcación colaboran para despejar las demás cañas y facilitar las maniobras de pesca. Ya vemos a nuestro equipo despejando el área para dejar maniobrar libremente esa caña. Este pez se llevó mucha línea, por lo que cuidadosamente vamos a acercarlo. Con el marlin bien enganchado, proceden a acercarlo con la caña y el carrete. Este pez se llevó mucha línea. Vamos a hacer la cosa bien, ni vos, que es la primera vez que lo hacemos. Toda la emoción y los nervios y la algarabía que son comunes dentro de la embarcación cuando se logra una buena captura. Pues el temor de que se escape está siempre latente. Que no me estorben las balas. Hay mucha línea, vamos a durar más de una hora por subirlo. Hay que probar todo. Y hay que pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de levantar este animalito. Dale, primero que todo. Es todo. Nada te hace sentir así. Cuando tienes todo lo que necesitas, hiciste tu investigación, encontraste el lugar, hiciste la presentación perfecta y ahora solo queda una cosa por hacer. Seguir pescando. Así que prepárate con el mejor equipo de pesca solo en Bass Pro Shops y Cabela's. Puedes comprar en las tiendas o en línea. Estamos de regreso en el torneo de Marlin del Club de Yates de Tampico, donde más de 40 embarcaciones se dieron cita para participar en la edición número 44 de este ya tradicional torneo del Puerto Jaibo. Pero vámonos con la Cuitola, donde ya tuvieron un catch and release de pez vela. Y aunque en este momento están dominando a un bonito marlin, una pelea en tiempo real que se lleva fácilmente 2 horas, pero que para efectos de redes y televisión debemos resumir lo más preciso posible. ¿Cuál va a ser la angustia que vamos a traer? ¿Por qué llega? ¿Dónde está Tampico? Está acá, lo prendí a la GoPro. Sí.
Sí, sí, de lujo. Ahí está mejor todavía. Pero, vamos recio, ¿no? Y el barrio está para allá, para la izquierda. Ahí me deja la que se vaya y que venga, no pasa nada. No se va, no, ahí va a estar. No, caer para allá. Déjale que corra la línea, que se le salgan, necesitamos cansarlo. Nuestro amigo Toño, en todo momento auxiliado por sus compañeros. La embarcación posicionándose de tal manera que nuestro compañero pescador no presente dificultades en su pesca. No le metas. Adentro del agua. ¡Ponlo del agua! Está así, la, adentro del agua, como si fuera mucha. ¿Qué pasó, Toño? ¡Ponlo del lado! Ahí está llevando pilita, ¡ponlo del lado! Ahí empezó a correr, Sí me gusta que requinte. ¿Ya lo tienes todo, ¿no? Ya está listo. Pues déjala, ya vamos a estar también, después de verdad. Cuatro. Un poquito para acomodárselo bien. Cinco brincos, sí. Ya lo vi. Allá, allá. Ahí viene ya. Pero, ¿se quita esto? Viene muy abajo. El marlin ya está cerca de la embarcación. Cuidado, pero. Ahí se ve. Muy bien. Tú tienes que estar atrás de mí. Póngase el rollo. Está el marlin ya. Estamos bien. Se va para allá. Ya estamos en la recta final de esta fabulosa pesca del marlin, en el torneo de Club de Yates de Tampico. Si agarro la cámara y me pongo a sacar, trae como un gran angular que es bien amplio de grabación. Ahorita está tomando así. Los pescadores atentos a que se asome el marlin con el líder para hacerlo legal. A la derecha. Ahí está. Tiene que ser el snap. Ahí está el líder. Agarra el líder. Gancho, el gancho. No le quites el cable. El gancho, mete el gancho. Atrás, bota. Ya se lo metió abajo, es lo que no quiero. Está muy chiquito. Está muy chico. Métele el tag, por favor. Ey, métale el tag. Se desata la algarabía, pero el ejemplar parece ser de menor tamaño y procederán a medirlo para asegurarse. Hay que subirlo por atrás. Mira la talla. No lo vamos a subir, lo vamos a soltar. Está bueno. Yo creo que sí. ¿Tira la talla o qué? Los 2 metros y medio. Lo medimos. Pásame la cinta. Son 2 metros. Niño, ¿dónde la metro? Ayúdale. Dale avantito, no le quites el cambio. Y dale vuelta a la derecha con avance. Súbelo. Por atrás. Es la medida Furcal, ¿verdad? Sí. Es del piquito chico hasta la cola, donde hace la niña 2 colas. Dale ya del piquito chiquito. Hasta donde junta las 2 colas. Donde junta la 2 colas. La mandíbula inferior a la bifurcación de la cola. Ahí está acabando, mira. ¿Cuánto dio? Está muy chiquito. Los nervios a flor de piel. Pues con alguna mala maniobra, se puede romper el líder e irse el animal.
suelo. A ver, yo lo quito. Aquí me canso, está muy alto. Está muy alto. Vamos, nunca para aquí, pues. Las pinzas. Uno, quedamos afuera. ¿Estás dando la liberación? Como lo liberamos. Está muy vivo, pues, está muy chiquito. Pues rápido lo seguimos. Finalmente, no pasó la medida. Se le retira cuidadosamente el señuelo para proceder a liberarlo. Dale batito, dale más batito para que... Da la liberación. Va, listo. Se le ve la marca. Vean nada más, qué hermoso ejemplar, que regresa sano y salvo a su entorno. ¡Eso, raza! Sin duda, un buen día de pesca para la cuitola, con dos avistamientos de pez vela, uno de ellos logrado, y una captura de marlin, que si bien no fue de talla, alegra totalmente el día. La vida está hecha de recuerdos. Ver salir el sol, preparar las cañas, acomodar el anzuelo, soltar la cuerda y esperar hasta que cae el primero de muchos y arranca la magia. Si así me siento yo, no me imagino qué sentirá él. Más que un bote, es un Tracker, la marca de botes de pesca número uno en el mundo. Y el gran ganador del 44º torneo de Marlin del Club de Yates de Tampico fue Ricardo Moreno Correa, con un ejemplar de Marlin de 185 kilos 700 gramos a bordo de la embarcación Nova. Nosotros nos vemos la próxima semana en una aventura de tu programa con caña y carrete. Recuerda, engancha a tus hijos a la pesca. Este programa fue presentado por Bass Pro Shop Cabelas. Las mejores aventuras comienzan aquí. Nitro Performance. Fishing Boats.